Els propietaris d'aquesta botiga buscaven un nom que no tingués res a veure amb el que es ven a l'interior i li van posar chándal. Yo creo que es, sin duda, un sitio donde cualquier joven mayor puede encontrar un montón de referencias de su juventud, ¿no? Vendemos muchas cámaras de fotografía, Polaroid sobre todo, la nueva película para Polaroid, Impossible. Vendemos cámaras Lomo, vendemos negativo, vendemos Super 8, vendemos vinilos. Una botiga especializada en imatge analògica amb un perfil de client molt ampli. Yo creo que tenemos aquí el público como en los juegos que se hacían antes, ¿no? De 0 a 99 años sería esto un poco el perfil de público, aunque lógicamente el público joven y más moderno, atentos a las tendencias, a las nuevas tecnologías y a las antiguas, es nuestro perfil, ¿no? Luego también viene gente mayor que no encontraba Super 8, gente que está enamorada de Polaroid, que se ha encontrado una en casa de su abuelo, que se ha comprado una, etcétera, ¿no? Que quiere jugar incluso con las posibilidades que ofrece la película. Si entre totes les càmeres de la botiga se n'ha de triar una, l'Ivan escull la mateixa que feia servir Andy Warhol. És la SX-70, perquè és, o sea, és bonita, o sea, realment és molt bonita i molt bona. No solament en la qualitat que da, sinó físicament, no? Quan se abre, que és una càmera espectacular. Ja sigui nou o de segona mà, si és analògic, a chándal és molt probable que hi sigui. Un establiment per a moderns i per a nostàlgics, sobretot de la fotografia tradicional.